Los programas de la dirección, salvo aquellos que tenían que ver con actividades recreativas y actividades presenciales, que es, todos sabemos que estuvieron interrumpidos muchas veces, continuaron, porque nosotros tenemos dentro de la dirección distintos departamentos de trabajo que tienen que ver no solo con la fiscalización de residencias, con los programas de cuidadores provinciales, de acompañamiento directo, los monitoreos, el acceso a la justicia, el Comité de Bioética de Residencias, todo lo que tiene que ver con la capacitación que hicimos a través de Provida, cursos de cuidadores, esos continuaron de otra modalidad, ¿no? De manera virtual, con otro tipo de acompañamiento, pero bueno, tenemos un trabajo territorial que nosotros no hemos dejado de hacerlo. Si bien está declarado el 1 de octubre como por Naciones Unidas, y bueno, y en nuestro país ya hace varios años y en varios países que se trabaja el mes de octubre justamente para que las organizaciones de mayores empiecen a y puedan mostrar lo que van trabajando y poder generar mucho más lazos entre ellos. La vuelta a la presencialidad es un poco extraña porque en realidad hace rato que vienen realizando distintas actividades en el interior, ¿no? Cuando hablamos de personas mayores en nuestra provincia, no hablamos solo de las que están en Santa Rosa, de las actividades que hay en Santa Rosa o en General Pico. En el interior se hacen torneos, encuentros, cuidados entre ellos, pero sí se hacen, y uno los puede ver en las redes sociales, tienen muchísima participación en ese sentido.